Bueno, pues como os han contado Mario y Miguel, pues la idea es que podamos hablar hoy del aula virtual, centrándonos o viendo cuáles pueden ser los usos más adecuados, bueno, por el tipo de docencia que estamos haciendo ahora y sobre todo cómo lo aplicamos a nuestras titulaciones y algunas casuísticas especiales por su tipología. La idea, en principio, puesto que es un taller, a mí me gustaría, no somos muchos, que pudierais ir comentando cosas, porque entre otras razones, pues a ver, muchos de vosotros venís utilizando el aula virtual a lo largo de los últimos años o sois docentes de titulaciones semipresenciales, con lo cual, pues vuestra experiencia creo que también es un valor para que lo podamos ir aportando. Entonces, el guión es largo. Pensad que, por ejemplo, el curso avanzado son casi 2 semanas, entonces yo he propuesto un recorrido por cuáles son los principales aspectos del tratamiento de una asignatura en el aula virtual y lo que sí quisiera es no dejarme nada. Entonces, yo creo que si vamos más o menos comentando todo y luego surgen cuestiones, a medida que vaya viéndolo, las podemos ir viendo sin pararnos excesivamente en ninguna. Y luego dejando al final, al que nos sobre un media horita, 20 minutos, para ver cuestiones a lo mejor más generales, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, ¿vale? Ya os digo, de cada bloque, si queréis, pues podéis ir comentando cuestiones concretas y yo creo que eso también nos va a venir bien. Bueno, pues lo primero de todo, bien, pues vámonos. Al índice. Bueno, la idea de hoy es hacer un recorrido por esos bloques fundamentales a la hora de montar una asignatura en el aula virtual. El aula virtual, que no solamente, como también ha comentado Mario, es el sitio para la enseñanza a distancia que ahora nos estamos viendo obligados a acometer, sino que es una herramienta tremendamente válida y de apoyo para la enseñanza presencial que utilizamos cuando no estamos en una situación especial como esta. El aula virtual ayuda, por una parte, a que nuestra docencia tenga una base, un espacio en donde tener información, contenidos, procesos de evaluación que van a estar siempre ahí, que además el alumno tiene la opción de recurrir a ellos cuando lo necesite, y por otra parte es la herramienta indispensable cuando se hacen titulaciones como las que hay en nuestra facultad, semipresenciales o como en el momento en el que estamos, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es entender el aula virtual como un espacio para la docencia que es igual que nuestra clase. O sea, ahora mismo es la clase que tenemos, esa es nuestra aula virtual, es nuestra pizarra, son las sillas, son las mesas, eso es para nosotros ahora el aula virtual. Y tenemos que hacerla nuestra, yo creo que eso es un aspecto muy importante. Tenemos que organizarla de manera que nos sintamos cómodos también a la hora de utilizarla. Después hablaremos de cuáles son las formas de comunicación, las formas de contactar y cómo podemos dar atención al alumnado. Y bueno, os daré algunas ideas que muchos habréis puesto en práctica ya, o las fórmulas que yo vengo utilizando en mi docencia precisamente para esas fórmulas y sistemas de comunicación. Luego veremos qué estrategias tenemos o qué posibles estrategias tenemos para distribuir el contenido, tanto el contenido informativo como el académico, es decir, el contenido que los alumnos van a tener que aprender o con el que van a tener que trabajar, y el contenido informativo de la asignatura, que va desde en qué equipo de trabajo estoy, en qué horario tengo que asistir, cuáles son las tutorías que me ofrece el profesor, etcétera. Después hablaremos de qué posibilidades tenemos para el desarrollo de la evaluación. Vamos a comentar cuáles hay, cuáles son las que se adaptan mejor al tipo de evaluación que nosotros queremos hacer, ¿vale? Y después veremos, que creo que es una parte importante, como ha dicho Mario, qué formación tenemos para todo esto. Es decir, hay una línea formativa que tiene establecida y que está tratando de hacer crecer lo más posible a lo largo de los últimos meses, y cada una de esas necesidades se pueden cubrir más o menos con esos cursos o con esas ofertas de formación. Muchos de vosotros habéis hecho los cursos más generales, el curso básico de Moodle, el curso de la herramienta de videoconferencia, incluso el curso avanzado, etcétera. Pero luego después tenemos otros que nos pueden ayudar a complementar esa formación que ya tenemos, y para aquellos que no lo hayan hecho, pues es indispensable empezar a ir haciendo poco a poco, en la medida de vuestras posibilidades y del tiempo que tengáis, toda esa formación, ¿vale? También sabéis que es una formación que se va actualizando, porque el aula virtual pues va teniendo sus modificaciones y van introduciéndose cambios. Normalmente todos los contenidos de los cursos, tanto el curso básico como el curso avanzado,
los vídeos que se dan como formación están disponibles en el canal de YouTube y en el canal en Televisión URJC y se van actualizando. Es decir, que hay cuestiones que aunque nosotros hayamos hecho el curso hace 3-4 años y haya cosas que hayan cambiado, vamos a poder ir a ver esos materiales que se actualizan y podemos ver cuáles han sido esos cambios y por lo menos actualizarnos en cuanto a lo que venimos haciendo, ¿vale? Bien, antes de irnos directamente ya al aula virtual, una cosa importante que para quien no lo haya utilizado nunca o quien comience, una leve aclaración. El aula virtual es una plataforma de aprendizaje, ¿vale? Es nuestro aula virtual, que previamente estuvo bajo otro tipo de sistema, estuvo funcionando a través de WebCT hace un montón de años, luego se llamó Campus Virtual, cuando pasó a Moodle. Moodle es la base de nuestra plataforma, ¿de acuerdo? Moodle está hecho con una licencia GNU libre y está adaptado y lo que nos permite es que se desarrolle nuestra aula virtual, que al final se constituye en un LMS, que es un Learning Management System. Es decir, que cuando nos hablen del LMS de la universidad, del Moodle o del aula virtual, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿vale? Solamente para que podamos aclarar la terminología. Bien. Como os decía antes, el aula virtual, mi espacio, es decir, donde yo doy clase. Una de las cuestiones que los alumnos suelen reclamar, más bien, no reclamar, pero que sí que ven importante, es que las asignaturas tengan un aspecto común. Muchas veces, cuando entramos a una asignatura y la comparamos con otra, hay grandes diferencias en la estructura, hay partes que no están, hay pestañas que no están funcionando, bueno, pues hay diferencias sustanciales. Es cierto que cada uno hacemos la asignatura lo que nosotros consideramos oportuno y tratamos de que sea lo más cómoda para el alumno y para nosotros, pero es verdad que es importante tratar de tener una estructura al menos común que a ellos les facilite mucho la entrada a la plataforma. Es lo que os decía antes, cuando entramos a las clases, tenemos sillas, tenemos mesas, tenemos pizarra, tenemos proyector, tenemos mesa del profesor, pues hay que tratar por lo menos de tener una coherencia dentro de las asignaturas. Nosotros tenemos una plantilla que nos ofrece la universidad y es una plantilla que está pensada más o menos con una estructura fija y que todos tenemos de manera igual en nuestra aula virtual. Sin embargo, respetando esta plantilla, es muy importante la personalización y que haya cosas que no sean las que nos dan por defecto en la plantilla, como por ejemplo la presentación, ¿vale? La presentación de la asignatura debe ser algo personal y sobre todo que les transmita a los alumnos las ideas fundamentales sobre lo que queremos que sepan de la asignatura y cuál es nuestra idea de trabajo. Un párrafo, un parrafito, es más que suficiente para orientarles y para centrarles en lo que queremos decirles. Por ejemplo, las titulaciones semipresenciales sabéis que tienen un vídeo de presentación, en las presenciales no tenemos, ¿vale? Entonces, este párrafo, estas líneas, es nuestro primer contacto y ahora más que nunca con los alumnos sobre lo que queremos que hagan cuando lleguen al aula virtual, a nuestra asignatura, ¿de acuerdo? De igual manera, también os recomiendo que puesto que estamos hablando de personalizar y que el aula virtual sea nuestro espacio, os recomiendo que activéis y actualicéis vuestro perfil con vuestro currículum y vuestra información fundamental. Sabéis que la universidad tiene un espacio para todo el PDI en el que está nuestro currículum, los grupos de investigación a los que pertenecemos, etcétera. Toda la información de publicaciones, las asignaturas que impartimos ese año y que tenemos un espacio para nuestra imagen y para poner el currículum abreviado. Pues en aula virtual también. Y eso es importante. Es importante para que sepan quiénes somos, lo que hacemos y que quede claro que el profesor tiene unas cualificaciones para la impartición de esta asignatura y que las cuenta igual que las cuenta en el currículum que hay en la página web. Entonces, es importante, es como una pequeña imagen hacia los alumnos que yo sí recomiendo hacer. El mismo texto que tengáis dentro de ese apartado de PDI de la URJC sirve para ponerlo en el aula virtual. Y es una buena forma, una tarjeta de presentación. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a ese espacio, a lo que os decía, a mi sitio, ¿no? Mi asignatura en este caso, ¿vale? ¿Cómo la vamos a estructurar o cómo podemos configurarla? Hablábamos lo primero de formas de comunicación. Tenemos diversas formas de comunicarnos con los alumnos. Sabéis que tenemos el bloque de correo, por una parte,
¿vale? ¿Qué es importante, sobre todo en el caso de los alumnos de primero, que no identifiquen con el correo de la universidad, porque el bloque de correo es absolutamente independiente por asignatura. Es un bloque de correo solo para los alumnos de esa asignatura. Ellos tienen su correo de la universidad, pero hay muchas veces que identifican y piensan que es el mismo correo que están teniendo ellos con el dominio alumnos.urjc.es. El correo es el sistema básico de comunicación, sobre todo además de manera individual, cuando tenemos que establecer con ellos una relación directa y transmitirles algún mensaje, o igual si lo queremos hacer de manera global. Yo siempre les doy un consejo y es que se suscriban al correo, que hagan la suscripción ellos mismos para que les llegue una alerta, ya sabéis, a su correo electrónico y vean de manera ágil cuando les hemos enviado un mensaje, ¿vale? Sobre todo para que no se pierdan nada, no se les escape nada. Entonces, esta recomendación se la hago a ellos y os la hago a vosotros. Yo personalmente lo hago también. Yo estoy suscrita a los bloques de correo de mis asignaturas para que cuando me llegue un correo me llegue una alerta a mi correo de la URJC y así poder saberlo, porque puede que haya algún día o algún momento en el que me he pasado X horas sin acceder a la asignatura y si no entro no me entero de que hay un correo. Luego, la organización, el tiempo de respuesta o cómo se maneje, eso ya es otra cosa, pero por lo menos me llega el aviso y sé que tengo un mensaje de correo, ¿vale? Además del correo, tenemos otros medios de comunicación que los alumnos utilizan de maneras diversas. Tenemos los foros. Sabéis que por una parte tenemos el foro de novedades y por otra parte tenemos el foro general, que los tenemos aquí. El foro de novedades es una herramienta muy práctica porque funciona, como muchos ya sabéis, como un tablón de anuncios. Es decir, somos nosotros los que trasladamos la información, pero los alumnos ahí no pueden responder y están suscritos por defecto. Es decir, que les va a llegar ese mensaje a su correo de alumnos sí o sí. Por ejemplo, yo lo trabajo a través de boletines. Entonces, semanalmente genero un boletín con la información de la semana y cuáles son los contenidos que estamos viendo, las actividades que tienen que hacer y si hay algún hito importante en esa semana. Tengo un formato que voy guardando y que cada año puedo ir repitiendo los textos para esa asignatura en función, claro, de lo que estemos viendo y cómo vamos por fechas, pero es una manera de darles una alerta cada semana de qué trabajo es el que tienen que realizar, ¿vale? El foro general. El foro general, si no tenéis más foros, sabéis que las titulaciones presenciales no es necesario abrir foros obligados como sucede en las de semipresencial, es una herramienta para la comunicación entre nosotros con ellos y para que puedan trasladar dudas generales. El foro general a veces para ellos es difícil de utilizar. Hay muchos a los que a lo mejor no les apetece trasladar una duda ahí porque la van a ver todos. Yo además tiendo a si hay una duda repetida dentro del correo y me preguntan varias veces lo mismo, pues una posibilidad es, evidentemente sin dar datos de quién ha sido, traslado la consulta al foro general y ahí doy la respuesta y de esa manera les llega a todos. Entonces es una herramienta, bueno, más de contacto en la que se les puede animar, hay quien sí lo utiliza, hay quien sí traslada ahí sus dudas, pero es la que nos permite pues una relación entre ellos y que podamos contestar. Igualmente sabéis que hay diversos tipos de foro, que incluso luego veremos que también nos pueden servir para evaluar a los alumnos. Bien, otras herramientas de comunicación que nos van a permitir la atención a los alumnos. Tenemos Blackboard Collaborate, ¿vale? Que sabéis que es la herramienta integrada dentro del aula virtual para realizar videoconferencias, ¿vale? Blackboard Collaborate, como sabéis, tiene unas características que además son descritas en el curso específico que hay para el uso de esta herramienta. Y ahora mismo, pues, digamos que tiene algunas cuestiones que Teams está avanzando y que todavía no ha terminado de matizar. Algunos estamos muy acostumbrados al uso de esta herramienta por costumbre de las semipresenciales, pero sabéis que en el caso de las asignaturas presenciales que estamos impartiendo en remoto, hay la posibilidad de utilizar cualquiera de las dos herramientas, bien Blackboard Collaborate o bien Teams. En el caso de Collaborate, sabéis que creamos las sesiones y directamente los alumnos acceden a ella y tenemos la posibilidad de grabarla y que después se aloje dentro del aula virtual, ¿de acuerdo?
Blackboard nos permite no solamente hacer las videoconferencias, sino que también sabéis que podemos trabajar dentro de la propia videoclase o videoconferencia abierta con grupos, podemos generar grupos dentro y, por ejemplo, gestionar sesiones de trabajo colaborativo, que es algo habitual en nuestra facultad cuando trabajamos a lo mejor determinado tipo de proyectos o los alumnos están trabajando para entregar alguna actividad en conjunto, ¿vale? En el caso de Teams, sabéis que Teams es una herramienta externa por el momento al aula virtual. Bien, pero recientemente existe la posibilidad de poder hacer una llamada a Teams desde aula virtual. Es un, digamos, concepto de unificación para no hacer a los alumnos salirse del aula virtual. Si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando desde un principio con aula, pues tenemos esa posibilidad. Ya os digo que no es una integración, se trata de una llamada, es decir, no está integrado como está Blackboard, no queda un registro, no es lo mismo, pero sí que yo lo encuentro por lo menos positivo y creo que de cara al alumnado puede ser la gestión más sencilla. Veréis, os había puesto aquí un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta la integración a través, no sé si lo veis, donde he puesto videoclase 2 Teams, me gusta la integración a través de una página. ¿Por qué? Porque la llamada a Teams es la llamada a un enlace y evidentemente no es muy bonito, todavía no está excesivamente conseguido, pero si lo hacemos a través de una página, pues por lo menos el aspecto, ¿no?, que tiene, creo que es mejor. Es muy sencillo porque voy a activaros la edición por si alguno lo quiere poner en práctica. Cuando nosotros, por ejemplo, añadimos una etiqueta, si observáis, aquí nos aparece el icono de Teams. Aquí el dibujito pone reunión de Teams, pinchamos y lo que va a hacer es cuando iniciamos sesión, si inicio sesión para que esto no se líe ahora, lo que hace es sacarnos a introducir el usuario y la contraseña que tenemos de Office 365, vamos, el Microsoft Office, y nos da una URL aquí, una URL que es la que podemos poner para que los alumnos directamente pinchen desde aula virtual y les saca a Teams, ya sea a la versión web, que es la que ellos pueden utilizar, o bien si se han instalado la de escritorio, ¿vale? Entonces, esa es la otra posibilidad que tenemos para la gestión de videoconferencias con el alumnado, tanto Blackboard como Teams, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. En cuanto a la atención y a la información más de tipo relacionada con atención a ellos, tutorías y demás. Bien, aparte de esta presentación, ¿vale? Yo suelo incluir en la parte principal, en el caso de que estemos ante una videoclase de presentación, esa videoclase. Es decir, como veis aquí, tengo la primera presentación y aquí esa videoclase que está en la información principal de la asignatura y después siempre la guía docente. La guía docente como elemento fundamental de la asignatura, como lugar donde ir a recopilar todo lo importante que deben de saber y cuáles son los procesos de evaluación, los pesos, si existe o no existe dispensa, etcétera. Todo lo importante de la asignatura está ahí. Y puesto que ya sabemos que no es lo habitual que vayan a verlo al apartado de guías docentes, pues me parece muy importante que siempre esté aquí como información indispensable de la asignatura. Después, en el apartado de profesorado, que tenemos una pestaña específica, la información básica de las tutorías, cuando estas se podía hacer de manera presencial o si se hacen a través de, en este caso, de Blackboard o en el caso de Teams, cómo tienen que funcionar. Pues se les da las indicaciones, el horario que tenemos previsto y las fórmulas que nosotros tenemos para hacer esas tutorías. Igualmente, yo, por ejemplo, tengo también la costumbre de si veo muchas dificultades para tener horarios con ellos de tutorías o veo que están con una gestión compleja del horario y demás, pues a veces,
si quiero gestionar algún tipo de tutoría de grupo, quiero ver si se ponen de acuerdo, también realizo una encuesta con ellos, como veis aquí, y entonces les doy dos o tres opciones para gestionar determinado tipo de tutorías y en función de los resultados que me dé la encuesta, pues así propongo el horario más mejor para todos, ¿vale? Pues es otra posibilidad para gestionar con ellos esa comunicación y esa forma de atenderlos, que es una de las partes que más se nos complica también con este nuevo formato. Bien. ¿Qué más? Vamos a pasar a hablar. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión que nos dejó hablar? No, ninguna duda. Perfecto. Vale. Todo bien, la todo bien. Venga, pues venga, seguimos, que no se nos vaya el tiempo. Vamos a hablar de la distribución del contenido y la distribución desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista académico. Vale. Bien, cosas que, por ejemplo, son especiales en nuestra facultad, que tenemos muchas asignaturas con laboratorios. Tenemos asignaturas con laboratorios en las que hay alumnos que están en un grupo y alumnos que están en otro grupo. Tenemos en el medio la teoría y luego los grupos. Y tenemos que organizarlos también, evidentemente. Bien, sabéis que en el aula virtual nosotros podemos conformar grupos y podemos hacer agrupamientos. Bien, yo, por ejemplo, suelo generar los grupos, ¿vale? Es decir, yo doy de alta grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, genero tantos grupos como crea necesario que va según el número de alumnos que tengo en la asignatura y luego después procedo a utilizar la herramienta que les permite gestionar a ellos esos grupos. Esa herramienta que la tenemos a ver aquí en esta nueva disposición que tiene ahora aula. ¿Vale? En elección de grupo. Entonces, ¿qué permite esto? Que cada alumno se autoincluya dentro de un grupo de trabajo. De esa manera, de igual forma que más o menos ellos lo vienen haciendo en presencial, cuando les decimos, los que vienen al primer horario, los que vienen al segundo horario, cómo se pueden distribuir, pues a ver, tú tienes asignaturas luego después, no puedes venir a este horario, vienes al otro, más o menos, pues hacemos un primer intento para que ellos se pongan en bloques. Entonces, el bloque 1, los que vienen de 9 a 11, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el 4, 5. Los que vienen de 1 a 3, el grupo B1, el B2, el B3, el B4, el B5. Entonces, ellos se van incorporando, ¿vale?, a esos grupos. Nosotros somos los que definimos cuántos puede haber dentro de cada grupo. Si establecemos grupos de 10, grupos de 8, grupos de 9. Imaginaros que en el de 9 a 11 tenemos un cupo de 45. Pues 45 ordenadores tengo, aquí puede haber 45. Y luego después en el de 1 a 3 otros 45. Pues con esos 45 me da para hacer 6 grupos de 7, de 8, ¿vale? No más. Entonces ellos van marcando, les aparece y se van apuntando a los grupos, ¿de acuerdo? Y de esa manera se van conformando. Podemos mostrar o no los miembros del grupo. Si les permitimos que vean los miembros del grupo, pues bueno, pues ahí tendremos la casuística de con este no quiero ir o con el otro sí, porque eso ya sabéis que siempre va a existir. Mira que es que aquí están todos con los que yo trabajo, pero no está el tal. Entonces ahí siempre vais a encontrar alguna controversia, eso seguro. Pero es una manera de que ellos autoadministren su pertenencia o no a un grupo de trabajo, precisamente para las asignaturas que tienen laboratorio o que tienen prácticas específicas y bueno, pues se puedan dividir. Para que a ellos les quede claro, ¿vale? Yo también lo que hago es generar, mirad, aquí está la información, después de la configuración y altas en grupos de trabajo, les dejo la información sobre cuándo es la clase de teoría, en este caso les decía el aulario en el que tenían que estar. Y luego después lo que hago es generar con los grupos que pertenecen, por ejemplo, al primer horario, un agrupamiento. Sabéis que después de hacer grupos yo puedo hacer un agrupamiento con todos ellos. Y en ese agrupamiento, directamente aquí lo que hago es en este texto ponerle una condición, que no se vea este horario hasta que no se pertenezca a ese agrupamiento. Y a medida que se van metiendo en ese grupo que está en ese agrupamiento,
que van viendo cuál es el horario y el horario que les pertenece siempre, ¿vale? Aquí he puesto las dos posibilidades, aquí un horario y aquí una videoconferencia en la sala 1 de BlaBlaCar Colabore, ¿de acuerdo? Es informativo, pero a veces es sorprendente cómo algunos alumnos no se enteran al principio de a qué grupo pertenecen y en qué bloque horario tienen que asistir a la parte de laboratorio o de prácticas. Bien. Más información y contenido, o sea, más contenido informativo y más gestión y organización de la asignatura. Una de las cosas que nos permite también el aula virtual, que dentro de este sistema en remoto, bueno, puede tener más o menos uso, eso ya también yo creo que va un poquito más al gusto del consumidor, es el control de asistencia, la herramienta control de asistencia, que también se puede añadir como una actividad o un recurso. Mira, aquí está el control de asistencia, que lo que nos va a permitir es generar sesiones, ¿vale?, en las que yo voy a dejar que el alumno, en un determinado margen horario, pueda marcar su asistencia, ¿vale? En el caso de una asignatura presencial, si por ejemplo vamos a clase de 9 a 11, yo puedo especificar que permito que el alumno marque su asistencia de 9 a 9.45. O si prefiero que marquen al final de la clase, pues quiero que marquen de 10 y media a 11, ¿vale? Somos nosotros los que fijamos qué margen horario tenemos, dejamos a los alumnos para que ellos marquen su asistencia. Es el automarcado, ¿de acuerdo? ¿Que pueden marcar y luego no seguir la clase en remoto? Perfectamente, por supuesto. O sea, eso es así. Por eso os digo que la utilidad, en el caso de presencial, yo la he venido utilizando de manera habitual. Para mí era la forma de ver cómo ellos asistían a clase, sobre todo en asignaturas con la asistencia obligatoria. Y efectivamente hay una duda que surge, bueno, ¿y si marcan desde otro sitio? Si marcan desde otro sitio que no sea el aula, estoy hablando del aula presencial, se ve en la IP. Cuando vemos en el registro el marcaje, ellos han marcado desde una IP que no es la del aula. El IP del aula es exactamente la misma, muy parecida para todos y se diferencia bastante. Por ejemplo, muchas veces vienen a decirte, no, he marcado desde el móvil y no me he dado cuenta porque estaba en clase, pero tú ya sabes que está en clase, ¿vale? No es lo habitual de todas formas tampoco, pero bueno, sí sirve para llevar un control. En el caso, ya os digo, de ahora de los sistemas en remoto, podemos poner el marcaje, pueden marcar, pero bueno, es algo que también se puede ver si han entrado al aula virtual a través del registro de actividad. Yo creo que ahí cada uno un poco tiene que ver cuál es de verdad la utilidad que quiere darle a esa herramienta y cómo decide funcionar con ella. Ahí está y es perfectamente utilizable en las dos fórmulas y bueno, pues se trata simplemente de recordarles a los alumnos que tienen que, al entrar al aula virtual, en cada sesión y en determinado margen horario, hacer el marcaje de la sesión. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Bueno, sobre la distribución del contenido, sí que es importante, por ejemplo, tratar de hacer uso, ¿vale?, de las fuentes que nos permite editar. Cuando nosotros editamos una etiqueta, tenemos la posibilidad de hacer esas letras un poco más grandes y de diferentes tamaños, de aplicarle un pequeño estilo. No son muchos, ¿vale?, porque tenemos encabezado largo, medio, pero sí que, digamos, que diferencia un poco la información y entonces a ellos les ayuda a ver como bloques informativos, ¿vale?, para que les resulte un poco más sencillo. Esto que veis aquí, que es nada, es una imagen, está extraída de un Canva o de un Pixabay. Son imágenes, es tan fácil como buscar alguna imagen. Si quieres incluir algo, descargarla si es libre y añadirla como imagen dentro de la misma etiqueta. Y bueno, pues ayuda un poco, como os digo, a distribuir el contenido de una forma un poquito más visual, ¿vale?, para ellos, sobre todo cuando tenemos mucho. Bien, vamos a irnos, como vamos de tiempo, bien, vamos a irnos al contenido y a su distribución en la asignatura. Bien, a ver, yo os he puesto aquí varios ejemplos de contenido, ¿vale? De bueno, cómo yo los utilizo, cómo los distribuyo, porque ahora mismo tenemos un montón de posibilidades para hacer contenido.
tenemos la posibilidad de subir cualquier contenido hecho por nosotros y tenemos la posibilidad de incorporar contenido multimedia gracias a las nuevas herramientas que nos están poniendo en el aula virtual. Mirad, si echamos un vistazo, aunque lo hemos visto antes de pasada, si os dais cuenta, sabéis que antes añadíamos actividad o recurso en un listadito, ahora nos aparece de una manera un poquito más visual, ¿vale? Tenemos lo de siempre y luego tenemos lo nuevo. Y lo nuevo es, por una parte, H5P y por otro lado, WalkLab. De WalkLab os hablaré de algo, pero ayer no me dio tiempo a asistir a la sesión que dieron al webinar y todavía no he hecho alguna prueba, pero no sé mucho, pero creo que tiene muchas posibilidades. Y ahora hablaremos un poco también de H5P. Evidentemente hay formación específica que yo recomiendo si podéis hacerla, aunque a lo mejor este curso no os animéis a hacer ningún tipo de actividad todavía relacionada, pero sí que cuando estéis planificando un contenido, cuando comencéis a hacer la planificación del próximo curso, cualquiera de estas herramientas os va a venir muy bien para generar contenido y sobre todo son herramientas que permiten generar un contenido que yo creo que luego va a ser reutilizable. Entonces hay que verlo también, al menos yo lo veo con una perspectiva de futuro, de que si genero algo, luego después voy a poder continuar utilizándolo, ¿vale? Bien, pues como os decía, aquí tenemos las distintas posibilidades para la incorporación de contenido o para la incorporación de información. Sabéis que podemos, aparte de estas dos que os he dicho, podemos subir cualquier tipo de archivo, ¿vale? Por ejemplo, un PDF, siempre más aconsejable un PDF que un Word. Podemos subir una presentación, que igual también os aconsejo que si es posible lo hagáis también en PDF. Podemos realizar un glosario, podemos incorporar URLs y podemos incorporar páginas, ¿vale? Estas son las fórmulas más tradicionales de incorporar contenido en aula virtual. Y a partir de ahora tendremos la opción de subir contenido interactivo gracias al H5P y también de incorporar determinado tipo de contenido, en este caso de evaluación, gracias a WalkLab, que como os digo, es una herramienta que todavía yo personalmente tengo que investigar. La distribución del contenido nos viene un poco dada por esta estructura de pestañas que ya nos dan, que sabéis que tenemos una estructura base y que podemos necesitar que en un momento nos amplíen o nos generen más, pero bueno. Más o menos nos sirve para distribuir la información de los diferentes temas, módulos, etcétera, lecciones que cada uno tengamos según sea nuestra asignatura. Yo siempre recomiendo hacerlo todo lo visual posible, o sea, destacado o tratar de alguna manera de, digamos, vamos a llamarlo adornar, bueno, de que no sea todo seguido, de que lo vean con claridad, por lo menos para que no se pierdan. También os digo que con los años he ido reduciendo cosas y a veces soy consciente de que un exceso de información tampoco es positivo. Eso también os lo puedo decir. Al principio tendía a poner mucha información, sobre todo mucha información de apoyo, de ayuda, de búsqueda, pero luego también es cierto que a veces eso les satura, no saben distinguir lo que es de verdad oportuno y lo que es, como ellos dicen, lo que entra. Entonces sí que he ido un poco limitando y adecuando el volumen de información, porque cuando nos ponemos en el aula virtual, al menos a mí tengo la sensación de que hay que poner muchas cosas para que parece que lo que pongo en el aula virtual es menos que lo que les estoy contando en clase de manera presencial, pero no es así. O sea, yo creo que hay que tener la medida justa, ¿no?, para tampoco saturarles de información. Bien. Como os decía antes, estos esquemas, bueno, yo estos además son heredados de compañeros con los que hemos compartido material de asignatura y estos son pues iconos igual, extraídos de bases de imágenes gratuitas que, bueno, pues sirven para dar estructura y que se pueden reutilizar de unos años a otros. Como contenido, pues como os decía, tanto en el caso de que estemos haciendo, por ejemplo, videoclase, que una videoclase es también un contenido. Si nosotros hacemos algún tipo de videoclase que por algún motivo vayamos a grabar, sabéis que no tenemos obligación de grabar en los presenciales que se imparten en remoto, en los semipresenciales sí, es un contenido, es nuestra clase, entonces es parte del contenido, ¿de acuerdo? Yo lo entiendo como parte de ese contenido. Y después podemos incorporar los materiales, en este caso, yo por ejemplo lo tengo en PDF que los alumnos vayan a utilizar o que nosotros creamos que deben utilizar. Sí que creo que es importante diferenciar lo que entra, como ellos dicen,
en este tipo de contenidos y dejar las recomendaciones, el material de apoyo, etcétera, para la sección otros recursos, o al menos dejarles claro qué es lo que es parte del contenido específico de la asignatura. Normalmente yo suelo diferenciar entre contenido y actividad cuando se trata de una asignatura, por ejemplo, como son nuestras asignaturas prácticas, las de laboratorio, que incorporan una actividad concreta. Entonces, trato de diferenciarlo de manera clara y de dejarles el espacio para su realización. Por ejemplo, este que es un ejemplo, aquí hay un foro de aportaciones individuales. Es un foro que incorpora contenido porque ellos construyen el contenido de manera colaborativa entre ellos y que por otra parte se hace evaluable, ¿vale? Eso lo veremos luego al hablar de la parte de evaluación. Entonces, es una división clara entre parte de contenido y parte práctica. Bien, por ejemplo, en este módulo 2 incorporo, como os decía, una videoclase en Teams, ¿de acuerdo? Porque también considero que es parte del contenido. En el tema 3 he incorporado, por ejemplo, un Geniali. Geniali, que sabéis que también hemos tenido hace nada un webinar sobre cómo funciona y que puede ser perfectamente utilizable en su versión gratuita. Geniali, que es una herramienta muy sencilla que permite hacer contenidos de tipo interactivo para que los alumnos pues, puedan trabajar de una forma también sencilla determinado tipo de materiales. Entonces, como veis, se puede incorporar con bastante facilidad, se inserta dentro de una etiqueta a través del código embebido que nos da el propio Geniali y se visualiza con bastante facilidad y bueno, funciona bien. A mí es un sistema que suele ser operativo con los alumnos, tiene un buen índice de visualizaciones y normalmente lo utilizo para contenidos muy concretos, para partes que necesitan que sean contadas de una manera, digamos, especialmente activa. Y bueno, pues ya os digo que es una herramienta fácil de utilizar y que se puede incrustar sin mayor problema. Bien, otros ejemplos, por ejemplo, de contenido. Mirad, aquí os he dejado un simple vídeo, ¿vale?, de televisión o RJC incrustado, ¿vale? Esto es un material que realicé yo con una presentación del pasado curso, de una parte del temario, que realicé, grabé y después subí a televisión o RJC. Es un material que yo directamente desde aula puedo recuperar e incrustar dentro de la asignatura, ¿vale? Vídeo, material de vídeo exclusivamente. Mira. Y este que veis aquí, por ejemplo, es un Wacklet. Wacklet es una herramienta que lo que nos permite es hacer recopilación de enlaces. Imaginad que tenemos que hacer recomendaciones de determinados enlaces, de blog, de web o de, no sé, medios periodísticos o determinados artículos que queremos que lean. Pues nos da la posibilidad de ir poniendo esos enlaces y nos genera pues, como un listado, ¿vale? Para que ellos puedan ir accediendo y lo podemos incorporar, como veis aquí, incrustado en la pantalla entera, que es una opción, a mí me gusta menos, ¿vale? O también, tengo un ejemplo, creo que aquí, aquí, como una página, ¿vale? Que la he llamado banco de recursos y cuando entran dentro es cuando ven la información del Wacklet. A mí me gusta más así porque me parece que incrustado en aula es muy grande y entonces yo voy generando Wacklet con la información de determinadas partes del temario y les voy incluyendo esos enlaces de interés y lo voy ampliando y se les va actualizando. Y cada uno queda, al ponerlo como si fuese una página, de una manera bastante cómoda de visualizar. Ya os digo que existe esta otra posibilidad, pero bueno, esto también va en gustos estéticos. A mí como que me hace muy grande la página y no me gusta tanto, ¿vale? Bien. Luego, como os hablaba antes de H5P, H5P sabéis que se ha instalado este curso recientemente en aula virtual, o sea, puesto operativo. H5P permite hacer bastantes cosas, pero sobre todo lo que creo que es importante para nuestras titulaciones es que permite hacer vídeo interactivo. Es decir, que yo puedo tanto crear un vídeo yo, subirlo a televisión RJC y luego después trabajar con él dentro de H5P, o después puedo trabajar con vídeos
de una plataforma como YouTube, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues puedo editar e introducir interactividad dentro de un vídeo. Imaginad que hay un vídeo que yo quiero que mis alumnos visualicen sobre un tema X, ¿vale? Un vídeo que está en YouTube, evidentemente, que tiene permisos, que es un vídeo que no es privado y en el que a mí me interesa que los alumnos vean cierta información, pero al que les quiero añadir información extra, ¿vale? Porque me interesa que se centren en un apartado o porque creo que es importante. Entonces, ¿qué nos deja hacer H5P? Pues precisamente introducir ese tipo, ¿vale?, de interacciones. Mirad, yo aquí he puesto una que es en una. Esto es un vídeo de Vive la Experiencia RJC que es de la universidad. He cogido en H5P el enlace del vídeo de YouTube, lo he puesto aquí y he incluido, por ejemplo, una interacción en la que les digo que si quieren conocer o no la experiencia. Entonces, ellos responden sí o no. Y aquí les he metido otra interacción en la que les remito, ¿vale?, a que accedan a un enlace que a mí me interesa que vean. Es una forma, digamos, de añadir contenido a un material audiovisual en el que a mí me interesa que vean algo, que paren, incluso puedes meter texto, puedes meter una encuesta o puedes llevarles a otra parte del vídeo, ¿vale? Eso es lo que nos permite hacer H5P. Ya os digo que tanto con materiales de vídeo grabados por vosotros, imaginad que grabáis un pequeño tip de vídeo sobre un contenido, pero al año siguiente ha variado algo pequeñito y que queréis especificar, pero sigue valiendo el mismo tip de vídeo, pues hacer esa edición, por ejemplo, e incluir esa pequeña interacción señalando esto ahora se llama X en lugar de Y, sirve para que podáis reutilizar ese material, pero hagáis esa acotación específica de lo que no habéis podido, de lo que ha cambiado en relación al año anterior, ¿vale? A mí H5P me parece una herramienta que nos va a dar un montón de juego, por lo menos a mí, y que creo que merece la pena. O sea, esto sí que lo veo como una importante novedad, ¿vale? Aparte de eso, que a eso creo que no os he incluido aquí ningún ejemplo, pero sí que os lo cuento como más o menos es esto que hay aquí. Yo funciono también mucho con tip de vídeo para determinado tipo de dudas. Es decir, cuando me han generado la misma duda sucesivas ocasiones o me están preguntando lo mismo, normalmente genero vídeos cortitos, muy cortitos, os hablo de 1 o 2 minutos, con la información específica que veo que no ha llegado bien o, por ejemplo, para describirles un proceso de evaluación o cómo tienen que hacer una actividad. Esto lo heredo de las semipresenciales, que es una fórmula de hacerles llegar a ellos esa información que parece que no llega igual. Y es material que normalmente también luego me sirve para alimentar un banco de dudas que después yo puedo ir utilizando. Pues, ¿cómo hay que hacer, en mi caso, cómo desarrollar la campaña de publicidad que estamos llevando a cabo? ¿Cómo tienes que generar este contenido multimedia con tus alumnos? E igualmente, también intento solucionar dudas trascendentales en cómo se lleva a cabo el proceso, qué puedo hacer con mi grupo, qué tipo de entregas tengo. Entonces, el tip de vídeo ayuda bastante, de vídeo o de audio, ¿vale?, que también se puede hacer de audio, a darles esa información de manera muy concreta cuando estamos trabajando solamente en plataforma y no tenemos el día a día, no tenemos ese momento en el que hablar con ellos o las tutorías con una organización tan sencilla, ¿vale? Vale, antes de pasar a la parte de evaluación, ¿cómo vamos? Vale, vamos bien. Vamos bien. ¿Queréis decir alguna cosa, duda o comentar algo? ¿No? Venga, pues pasamos a la parte de evaluación. Perdona, hay algunas preguntas en el chat, creo. Ah, vale. Bueno, a lo mejor las del chat las podemos ir viendo luego. Sí, yo decía por si alguno quería intervenir. Pero mira, sí, las vamos, y no son muchas. Vamos a ver si podemos solucionarlas, lo digo para ir dando. Luis, preguntabas por el ejemplo de lo que es el boletín de novedades. Pues es un texto, ¿vale? Es que no he subido aquí ninguno ahora.
Es un texto. Si queréis, luego, cuando pare la grabación, os enseño alguno en asignatura. Es para que no quede la grabación el nombre de los alumnos, pero luego os comparto alguno. Es un bloque de texto en el que yo les marco cuáles son las principales actividades de la semana y en qué contenido estamos. Una cosa muy sencilla, pero luego os lo puedo mostrar. ¿Cómo configurar, Carmen? ¿Cómo configurar nosotros los grupos? Pues la manera más sencilla es la clásica. Entonces no les pones la elección de grupo y entonces cuando tú creas el grupo pasas los alumnos, eso es el sistema de creación de grupos normal, pasas los alumnos al grupo que tú consideras y ya está. ¿Vale? Esto es una opción para que los alumnos decidan en qué grupo están cuando quieres que lo hagan así. Si no se conocen, pues directamente eres tú cuando formas el grupo quien pone a los alumnos en ese grupo y no tienes que pasar por la opción de elección de grupo. Lorenzo, ¿puede ser automático? ¿Estás por ahí, Lorenzo? Es que no entiendo el automático, la pregunta exactamente. No sé si está Lorenzo por ahí. Bueno, si no, la preguntamos. Creo que sé por dónde vas, pero quería que me comentarlo contigo. Vale, sí, a mí me da pena no haber ido a la sesión de WorkLab. Guiomar, H5P funciona en vídeos de PPT. El vídeo que tú generas con el PPT, sí, supongo que te coge el formato, lo sube como vídeo y lo puedes incorporar. Yo no lo he probado, pero entiendo que es coger el H5P y ver si te lo coge directamente, porque además es súper rápido. ¿Con qué herramienta genero el vídeo cortito? Pues depende. A veces lo hago con el PowerPoint directamente grabando, a veces lo he hecho con el mismo Blackboard y otras veces utilizo alguna herramienta gratuita. Depende. Vale, perfecto. ¿Alguna cosa más antes de que...? Sí, Eduardo, sí sé, es sobre marcar la asistencia, pero cuando dice lo de automático, creo que hay una opción que yo no la he utilizado nunca, que me parece que es que marcas el marcado automático para toda la clase. O sea, yo no lo he hecho nunca, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido siempre dejar que ellos vayan marcando. Pero supongo que se refiere a eso, al marcado automático cuando comienza. Marta, si tienes que generar una sesión de Blackboard o Teams cada vez que das clase, pues depende. Puedes abrir una sesión indefinida. Vale, lo que pasa es que yo te recomiendo que abras una sesión con un tiempo para cada vez que hagas una clase. Es más práctico y ellos van a ver los tiempos de esa videoclase. Y se va a ir al calendario. Por cierto, me he pasado el calendario, me lo acabas de recordar. No, lo que te comentaba, cuando tú puedes abrir Blackboard, por ejemplo, para tutorías, tú puedes abrir todo el año y esa sesión está abierta siempre. Pero para las clases, en mi opinión, no tiene mucho sentido. Yo abriría cada vez, o yo al menos abro cada vez que va a haber una sesión, abro esa sesión y sé que en el caso de Blackboard se va al calendario. Y cuando es en el caso de Teams, soy yo la que lo lleva al calendario. ¿Vale? Se me ha olvidado hablaros del calendario. Vamos a ver, que era una de las cosas importantes que quería que viésemos. Sabéis que además, hace nada, los que estéis en el grupo de apoyo, los que paséis por ahí, por el help del grupo de apoyo, se han subido los materiales, y además creo que se nos ha mandado, han hecho una infografía también y han creado un Geniali sobre el calendario. El calendario es muy importante. ¿Vale? El calendario es el espacio donde los alumnos ven todas las actividades que estamos llevando a cabo. Entonces, es fundamental para ellos para tener una idea clara, porque en ese calendario van a poder organizarse con todas las asignaturas, sobre todo en el momento en el que estamos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que hay eventos que se van directos al calendario cuando los creamos. Por ejemplo, mirad, la videoclase se va al calendario, una encuesta se va al calendario. Este es un aviso general, está en color azul, nos lo ponen desde el CIED. Aquí nosotros no hemos hecho nada. Por ejemplo, crea una tarea, se va al calendario. Crea un examen, se va al calendario, ¿vale? Pero empieza el tema 1, no se va al calendario. Soy yo la que tengo que poner en el tema 1 que comienza, o sea, en el calendario comienza el tema 1, que el tema 1 va del día 1 al día 10. Por ejemplo, el tema 2 va del día 7 al día 20.
¿Vale? Entonces, normalmente son los eventos de evaluación los que se van al calendario más las videoconferencias, ¿vale? Las de Blackboard. No olvidéis que las de Teams no. Teams está, digamos, enlazado. O sea, tenemos esa posibilidad, pero no está dentro del aula virtual y no tiene esa interacción que tiene Blackboard, para que lo recordéis también. El calendario es una herramienta muy necesaria, muchísimo, ¿vale? Porque a ellos les organiza y también yo creo que ayuda a que nosotros nos organicemos. Entonces, yo siempre os recomiendo el uso del calendario para la organización y porque es la mejor forma de que nadie te diga que no has avisado o no has dicho o no has contado. Está en el calendario del aula virtual. Mejor manera de decirles a ellos dónde pueden ir a ver las cosas, no vais a encontrar, ¿vale? Bueno. Bien. Vale, pues ahora ya vamos a ir a la evaluación, ¿vale? Si os parece, y luego estas las vamos respondiendo al acabar la parte de la evaluación. Vamos bien, son las 11, así que estamos en el tiempo que más o menos tenía previsto. Bueno, vámonos a la pestaña evaluación. Ya voy acusando las horas de esta semana. Bien, la evaluación. ¿Sabéis que la evaluación es uno de los temas que dentro de aula virtual, ¿verdad?, causa, voy a decir más controversias, pero no, crea dudas porque pues a cualquiera siempre nos preocupa. La evaluación es el apartado donde sabemos que tiene que funcionar todo bien y donde queremos que no haya ningún tipo de problema a todos los niveles, que los alumnos no tengan problemas de hacer la evaluación, que los alumnos la hagan correctamente, de acuerdo a las normas establecidas y que todo funcione bien. Entonces, yo creo que es el aspecto en el que somos todos muy cuidadosos y miedosos. Yo la primera, en la que pensamos que si algo sale mal, pues puede repercutir en la asignatura. Recomendaciones que yo os hago desde el punto de vista personal y ahora comentaremos qué opciones hay para la evaluación. Yo soy muy pesada en el apartado de evaluación y procuro darles la información todo lo clara que puedo. Esto es un ejemplo de un cuadro, por ejemplo, de la evaluación de una asignatura, en las que les dejo en esta pestaña de manera muy clara lo que hay que hacer, lo que suma y si eso no es revaluable, ¿no? Esto está en la guía docente, porque está en la guía docente, pero es una repetición que yo creo necesaria, porque aquí van a venir y van a saber, y si cualquiera me dice que no está claro, pues va a poder verlo aquí. Entonces, no tiene que ser necesariamente como este, pero sí un pequeño cuadro, una pequeña información diciendo cómo es la evaluación de la asignatura para que ellos lo tengan claro. Y después, las pruebas, las diferentes pruebas que van a hacer. Dentro de aula virtual sabéis que tenemos diferentes fórmulas para trabajar la evaluación. De hecho, WorkLab es una de ellas de las que se incorpora ahora. Tenemos, como ya sabéis, la mayoría y muchos habréis utilizado, la opción de hacer exámenes. Los test o exámenes que tienen múltiples configuraciones, múltiples posibilidades y que, bueno, vienen funcionando bien en general. Vale. Mi experiencia personal yo hago, por ejemplo, los exámenes en presencial también en aula virtual. Es decir, cuando hay un examen, tienen aula de informática y lo hacen directamente en el aula virtual. En el caso de semipresencial, que es donde puedo hablar de la experiencia, a mí los alumnos siguen suspendiendo. O sea, yo nunca me resulta demasiado preocupante el si las preguntas podían trasladarse de un curso a otro, que puede pasar, evidentemente. O sea, eso es así. Pero yo hasta ahora encuentro que no son exámenes que se vayan superando con excesiva o aparente excesiva facilidad. Están dentro de la normalidad. Pero sí, hay fórmulas y hay maneras de configurar esos exámenes que creo que hay que tener en cuenta y que tenemos que tener presente. Existe, aparte de, sabéis, la información que se da en el curso avanzado de Moodle, existe un taller de exámenes también que nos explica cómo configurar. Cosas que son muy recomendables. Cuando un examen es adecuado a nuestra evaluación. O sea, eso también creo que es importante, que cada uno valore qué tipo de proceso de evaluación es necesario para ese contenido o ese conocimiento que quiere saber o esa práctica que quiere saber si el alumno realmente ha superado o no. Un examen tiene que tener unas características muy concretas en función de cuál es el contenido que estamos evaluando.
Yo, por ejemplo, tiendo a exámenes relativamente cortos, a un tiempo corto, con un gran volumen de preguntas en el banco, ¿vale? Siempre aleatorias y en este último caso, en este último cuatrimestre, con excepciones de grupo. Es decir, que los he hecho entrar de manera escalonada y van entrando a medida que iban pasando 5 minutos. De manera que finalmente los últimos que entraban, entraban cuando ya les quedaba muy poco para salir a los anteriores. En general, el funcionamiento ha sido bueno. No he tenido, sin embargo, más que una incidencia que pude resolver de manera clara. Y el resultado es bastante, bastante óptimo, ¿vale? Los exámenes tienen 1000 posibilidades. Sabéis que podéis poner preguntas cortas, preguntas abiertas, podéis poner tipo test, podéis poner de opción múltiple, de emparejamiento, de seleccionar. Entonces, es una actividad que lleva tiempo. La configuración de un examen es una de las cosas más complejas dentro de la asignatura. Y bueno, pues ya os digo que ahí cada uno tiene que orientarlo hacia donde crea que es más oportuno. Es cierto que luego es un tipo de configuración que siempre puedes reutilizar. O sea, cuando ya haces un examen un año, ese examen lo puedes llevar después al curso siguiente con la copia de seguridad de la asignatura. Tranquilos, en la copia de seguridad no se va nada de los alumnos de ese curso. O sea, el examen se va limpio, sin notas, sin nada, sin datos. Se va solo la prueba, ¿vale? Que podemos cambiar, mejorar, modificar, pero ya tenemos ese examen, igual que nuestro banco de preguntas, que nos lo llevamos igual con. Lo podemos seguir utilizando el curso siguiente o en otras asignaturas. Después, sabéis que tenemos las tareas. Bien, las tareas que tienen variedad también de configuración. La tarea, para mí, yo, por ejemplo, es el otro modelo que utilizo, es una fórmula de realizar entregas, ¿vale? De una actividad que pueden hacer bien de manera individual o bien por grupos, ¿vale? Para mí, por ejemplo, la entrega por grupos, pues evidentemente me facilita el trabajo de los alumnos que están en laboratorio, ¿vale? Porque trabajan por grupos y de esa manera, pues ellos entregan los trabajos de forma grupal. Podemos corregir por grupos, ¿vale? E igualmente podemos modificar esa calificación específica cuando un alumno queramos darle una calificación diferente del grupo. Eso no le va a afectar al grupo. La configuración de la tarea es diferente a la del examen. La tarea, sabéis que se abre un día o una hora y se cierra otra hora y tiene opciones, por ejemplo, para hacer una tarea retrasada, para permitir que entreguen con retraso o para poner una fecha límite, ¿vale? Lo que le diferencia del examen, el examen se abre y se cierra, ¿vale? A menos que pongamos una excepción de usuario o de grupo. Las excepciones de usuario, por ejemplo, son las que se suelen utilizar también para alumnos con discapacidad, con diversidad funcional, en el que tienen la necesidad de que les demos un tiempo mayor debido a esa cuestión que previamente nos habrá comunicado la unidad de discapacidad. Bien, las tareas, la entrega de tareas, que es el otro, yo creo, gran proceso de evaluación del aula virtual. Sabéis que podemos configurarlo de 3 maneras. Podemos calificarlo normal, ¿vale? Hacer una calificación normal. Podemos hacer una calificación por rúbrica y podemos hacer una calificación por guía de evaluación. Esto, que se trata de manera detallada también en el curso avanzado, son 2 de las fórmulas más prácticas para evaluar y que sé que muchos de vosotros ponéis en práctica. Tanto la rúbrica como la guía de evaluación, porque ambas nos permiten una corrección más ágil y sobre todo sometida a criterios de evaluación que el alumno conoce previamente. Y a mí eso me parece fundamental, porque ya tiene claro lo que vamos a evaluar de cada parte del trabajo que están haciendo. Entonces, esa configuración que nosotros podemos ir adaptando a cada curso, porque la rúbrica y la guía de evaluación sí quedan y nosotros después la podemos ir heredando, nos deja que, por ejemplo, este es un ejemplo aquí, en el caso de una guía, ¿vale?, los alumnos puedan ver la descripción, aquí está repetido, porque como veis tengo marcada la descripción para mí, para yo luego acordarme de cuáles son los criterios que tengo que seguir para evaluar, para que ellos puedan ver cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta, de cada una de las partes de ese trabajo que ellos han ido haciendo. Bien. Y cuando yo voy a calificar,
lo que yo me encuentro. En el calificador de esta tarea, de la entrega, ¿no? Suponed que aquí tendríamos la entrega realizada por el alumno, un PDF, un material gráfico, lo que fuera, lo que le hayamos pedido entregar. Yo aquí lo que me encuentro es, lo voy a poner para que lo veáis aquí en grande, y vamos a quitar la doble visualización para que no moleste tanto. Bien. Voy a cada uno de los diferentes criterios, tengo el criterio establecido, aquí puedo escribirle los comentarios y luego yo he realizado en esa guía de evaluación una serie de comentarios e indicaciones que puedo ir incluyendo. Digamos que son como unos criterios base y de esas cosas que sé que voy a tener que decir, que normalmente son las habituales, como que me genero previamente unas frases en las que yo les hablo o les comento sobre cómo está hecho el proyecto. Es muy práctico, es una manera bastante ágil de corregir y que además puedes ir sumando a medida que vas viendo que tienes la misma carencia en los trabajos o que quieres al contrario felicitarle. Tú puedes ir añadiendo en esa guía de evaluación todos esos comentarios que luego vas a ir sumando a medida que vayas calificando. ¿Vale? Una vez que has ido calificando cada uno de los criterios, como veis aquí abajo tenemos el máximo de cada criterio que nosotros antes hemos establecido, el alumno va a tener la calificación aquí, ¿vale? Y voy a poder darles unos comentarios de retroalimentación generales, incluso puedo subirle un archivo de retroalimentación y decidir si le aplico a todo el grupo la misma calificación o no, ¿vale? Porque por motivo X decida que solamente se la voy a aplicar a ciertos alumnos, ¿vale? La guía de evaluación a mí, al igual que la rúbrica, me parece, ya os digo, de los elementos más prácticos para evaluar. Lleva su tiempo desarrollarla, evidentemente, la tienes que hacer, pero sí que me resulta muy práctica y además a la hora de una revisión es algo muy claro porque están los criterios fijados y ellos han podido verlo de manera previa. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una rúbrica, ¿vale? La rúbrica ya sabéis que se establece en función también de determinados criterios, cuáles son las puntuaciones que según el estado de esa entrega nosotros hemos establecido previamente. Una vez que tenemos fijada la rúbrica, esto es lo que ven los alumnos cuando ellos hacen su entrega, ¿vale? Ven previamente esta rúbrica y saben cómo les vamos a evaluar y con qué puntuación cada uno de los estados de ese proyecto o trabajo que han realizado. Cuando nosotros vamos a calificar, nos encontramos, al igual que la guía de evaluación, esos criterios y vamos seleccionando y a la par que vamos seleccionando se van sumando esos puntos. De tal manera que a medida que vamos decidiendo, cada criterio tiene también su espacio para el comentario, aquí lo que no tenemos son esos comentarios predefinidos, ¿vale? Yo voy señalando, marco. Tengo también comentarios de realimentación y cuando guardo los cambios, en este caso el alumno ha obtenido 22 puntos, que es un índice sobre el cual se corresponderá con X puntuación de la asignatura. ¿De acuerdo? Es muy rápido, muy práctico y muy efectivo. Ya os digo que a mí me parece una de las mejores fórmulas para evaluar tanto la rúbrica como la guía de evaluación y permite mucha agilidad. Es cierto que luego tienes la opción de ir señalándole comentarios específicos y eso lleva su tiempo porque tienes que ir uno a uno, pero te permite ir dando de las cuestiones fundamentales del trabajo cuestiones ya fijas que tienes establecidas, sobre todo cuando vosotros lleváis haciendo algún tipo de proyecto muchísimos años y sabéis perfectamente qué partes son las que son claves y las que queréis que estén con unas determinadas características, ¿vale? Bien. Como otro elemento de evaluación también importante está el taller de evaluación. Vale. A ver, el taller de evaluación ya es para echarle tiempo, pero bueno, yo también lo recomiendo. O sea, esto es para pensarse una asignatura con mucho tiempo
Y yo creo que en nuestras titulaciones es algo que funcionaría muy bien. Bien, el taller, que parece muy complicado, realmente tampoco os creáis que lo es tanto. Lo que es laborioso. Es laborioso, también se ve en el curso avanzado, hay materiales de vídeo para ver cómo se configura. El taller lo que permite es que los alumnos hagan una serie de entregas, ya sea individuales, ya sea en grupo, y que los alumnos puedan evaluarse unos a otros, ¿vale? De manera ciega o no, como vosotros defináis. Y, a su vez, luego vosotros podáis evaluarles sobre esa evaluación. Es decir, que les dais la opción de evaluar al compañero, entre ellos, revisión por pares, pero luego vosotros también podéis evaluar al alumno. De hecho, incluso ellos pueden hasta autoevaluarse. Es muy sencillo porque se trata de abrir un espacio para la entrega, como si fuese una tarea, ellos lo suben. Después tenéis que editar el formato de evaluación, hay calificación numérica, hay una rúbrica, pero no es como la rúbrica que hemos visto, es una rúbrica bastante más sencilla en la que defines esos criterios que quien evalúe va a tener que utilizar obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, para el caso de la evaluación por pares está muy bien porque ya se les dice a los alumnos cuáles son los criterios que tienen que estar evaluando a los compañeros. Una vez que está todo subido, se asignan los envíos, que se puede hacer bien de manera automática, decidiendo la plataforma quién va a evaluar qué envíos y cuántos, o vosotros manualmente decidís qué alumnos o qué grupos evalúan unos a otros. Tienen un tiempo para evaluar, pasado ese tiempo se cierra y luego sois vosotros los que podéis pasar a calificar las evaluaciones que han hecho, si es que lo deseáis, ¿vale? Ahí ya vosotros decidís si vais a evaluar a los evaluadores o no. Es laborioso, ya os digo, lleva tiempo, hay que pensarlo, pero suele funcionar bien y los alumnos participan en general y suelen ser, también os lo digo, bastante justos con las evaluaciones. O sea, aquí sí que es verdad que suele funcionar bien y los criterios que ellos tienen suelen ser bastante parecidos a los que luego nosotros vamos a aplicar, ¿vale? Bien. No podemos ver la configuración del taller entera porque nos llevaría casi las 2 horas, pero igual podéis verlo dentro del curso avanzado. Quería comentaros una última opción de evaluación, que son los foros evaluables. Sabéis que tenemos diferentes tipos de foros, ¿vale? Y es una herramienta también bastante práctica, que lo que nos permite es que nosotros abramos un espacio para que los alumnos hagan aportaciones, comentarios, que suban un determinado contenido, etcétera, ¿vale? Y que nosotros podamos evaluar lo que han hecho. Entonces, es bastante ágil, suelen de hecho participar en general bastante y una vez que ellos han hecho su aportación, nosotros podemos calificar con los criterios que hayamos establecido de puntuación, ¿vale? Y es una información que se va a ir también al calificador. Entonces, es otra fórmula para la evaluación que, dependiendo del tipo de asignatura que estéis utilizando, puede venir muy bien también para fomentar la participación y para que entre ellos mismos, por ejemplo, proponerles que hagan una aportación y que luego sus propios compañeros vayan comentándolas y evaluar tanto la aportación como los comentarios de los compañeros. ¿Vale? Bueno. No quiero terminar la parte de evaluación sin que nos vayamos al calificador. A ver, el calificador es muy importante, yo os lo recomiendo como docente también, que tratéis de organizarlo desde un principio. Es decir, que no quiere decir que tengáis que hacer los exámenes ya, ni que los tengáis configurados ya, pero sí podéis abrir el examen. Entonces, yo recomiendo que todas las pruebas que podáis abrir, no crear la rúbrica, no crear el examen, no, simplemente las creáis y ya pasan al calificador y les deis desde ya el peso y la ponderación que va a tener, tal y como lo tengáis en la guía docente, y lo estructuréis. Entonces, ya tenéis un sitio donde el alumnado, si quiere, puede ver el peso de las pruebas y vosotros vais a poder ir viendo también cuál es la estructura que tenéis para la evaluación de la asignatura. Que hay pruebas que no las vais a hacer en el aula virtual y que obviamente las vamos a hacer presenciales
no solo presenciales, quien vaya a presencial, sino los que estamos en remoto también vayamos a ir a presencial, sabéis que también podéis abrir un ítem de calificación manual y si queréis unir esa prueba al resto de pruebas que vayáis a tener en el aula virtual, lo podéis hacer. Es muy práctico, es muy cómodo, nos hace nos organiza las calificaciones y es una manera muy efectiva de visualizar cómo está la asignatura. Esto, ya os digo, es una recomendación desde el punto de vista personal, o cada uno organiza. Una cosa importante, cuando hagáis una actividad en el aula virtual y procedáis a su corrección, siempre es recomendable ocultarla, no solamente esa prueba, ¿vale? Que esa ya la ocultáis, imaginaros, vais a empezar a corregir una tarea, la ocultáis donde está la tarea, pero yo os recomiendo que también ocultéis el total del curso, porque en el total del curso, si no, se van a ir reflejando esas calificaciones. No pasa nada, pero muchas veces os van a estar preguntando, os van a volver locos porque me ha aparecido esta calificación. Entonces, yo siempre les aviso que cuando vean que se va ocultando esas diferentes pruebas es porque estoy corrigiendo, ¿vale? Y es una manera de que hasta que no esté todo corregido, no doy paso a que todos puedan ver su calificación, ¿de acuerdo? Igual, es una recomendación práctica porque le sucede muchas veces que de repente estás calificando algo y claro, a medida que calificas se va viendo en el total del curso. Entonces, bueno, hay a quien de repente le aparecen dos y pico y se asusta y a lo mejor es solo la calificación de una parte de la asignatura, pero bueno, os evita que haya ahí dudas y otro tipo de problemática. Vale. Bueno, pues estamos en el 22, vale, que nos quedaría media hora. Voy a pasar muy rápido a contaros la parte final de la formación de lo que os quería contar de los las diferentes herramientas, o sea, fórmulas que tenéis para la formación. Y ahora pasamos a ver todas las dudas, vale, que yo creo que nos va a quedar media horita. A ver la página. Aquí está. Bueno, mirad. Sabéis que esta es la página de, bueno, para quien no lo sepáis, esta es la página de URJC Online, ¿vale? Que sabéis que es la marca para titulaciones semipresenciales de la universidad y que lleva el Centro de Innovación en Educación Digital, con el que tengo el gusto de colaborar. Tenemos diferentes fórmulas para la formación, ¿vale? Sabéis que hay un itinerario para docentes semipresenciales y tenemos formación también de tipo básica. Para quien acabe de empezar, la formación general y fundamental, lo primero de todo, lo más importante e indispensable, realizar el curso básico en el uso didáctico de aula virtual, ¿vale? Es un curso básico para aprender qué es lo más importante y lo más fundamental de aula. Después tenéis el uso de herramientas para prevenir el fraude académico. Sabéis que tenemos una herramienta que se llama UniCheck, ¿vale? Que podemos activar en las tareas para que esa actividad que nosotros estamos revisando con los alumnos podamos saber si ha cometido o no plagio a la hora de su realización. Entonces, aquí os enseñan a cómo activarlo y cuáles son las características fundamentales de la información que se da a UniCheck cuando los alumnos han subido esa actividad. Después tenéis también el curso avanzado en el uso didáctico de Moodle. El curso avanzado, que ya es un curso mucho más extenso, que lleva casi 2 semanas su realización, es un curso que se hace online, son 25 horas y que es muy recomendable que en el momento que os sea posible, quien no lo haya realizado lo pueda hacer para ahondar mucho en algunas de las cuestiones que hemos visto hoy, ¿vale? Después, dedicados a la docencia semipresencial y a distancia, ¿vale? Que están en esa línea, tenemos el curso de docencia virtual en URJC Online, ¿vale? Tenemos el curso de tutorización y docencia mediante videoconferencia, que es muy importante para quien no esté familiarizado con Blackboard, ¿vale? Para conocer cómo funciona ese uso. Y luego pasamos a algunos de los materiales que se han impartido como curso a lo largo de los últimos años y que ahora están disponibles como materiales en abierto, ¿vale? Que podéis echar un vistazo y que tenéis la oportunidad de ir viendo, ¿vale? En la sección se llama materiales autoformativos, aquí tenéis el enlace
donde tenéis acceso a los contenidos que se hicieron, a las videoconferencias, al material en general, ¿vale? No se están dando ahora mismo porque algunos también ya han ido quedando obsoletos, pero todavía están ahí y yo creo que algunos os pueden resultar de bastante interés. Ahora mismo se acaba de impartir, que seguro que lo habéis hecho un montón de vosotros, el de Flip Learning, ¿vale? Que lo ha dado el director del CIED, César Cáceres, y que ha sido bastante interesante. Son metodologías que lleva su tiempo a aplicar, pero yo creo que es algo que además nos da, por lo menos a mí, me da ideas para empezar a funcionar en algunas asignaturas o cómo reactivar otras. Este año, desde que estamos en esta situación, se han activado también los sistemas de webinar, que lo que se hace es dar webinars muy concretos de 2 horitas sobre cosas específicas para que vayamos incorporándolas. Son súper recomendables. Para quien no sepa, por supuesto, o no lo haya hecho nunca, el de copias de seguridad en aula virtual, porque es muy importante hacerse copia de seguridad de la asignatura y poder reutilizar esos materiales después, a posteriori. Tenemos uno dedicado a cómo dar clase por videoconferencia con Blackboard Collaborate, ¿vale? Y otro de uso de Microsoft Teams para la docencia en remoto, ¿vale? Que cualquiera de los dos. Yo recomendaría ambos porque son 2 herramientas que se les puede dar un uso diferente a cada una de las 2 y tenéis las 2 posibilidades. Luego tenéis uno específico de cómo crear exámenes en aula virtual, cómo generar un examen para aula que va también a contaros muchas de las cosas que hay en el curso avanzado relacionado con exámenes. Y los más recientes, el que os comentaba de Geniali para elaborar contenidos enriquecidos, que fue la semana pasada, el uso de la actividad H5P en aula virtual, que me parece es especialmente importante para aquellos que se estén planteando la generación de contenido, y el de ayer, el de WoCLAB, que ya os digo que no he tenido todavía la oportunidad, sí, de probarlo, porque soy de meterme a ver cosas, aunque sea así solo por probar, pero no he podido ver el webinar y todavía no he visto cuál es su incidencia dentro del proceso de evaluación y demás. Pero vamos, creo que cualquiera de ellos es importante y a medida que vayáis haciéndolos, pues seguro que vais a poder ir incorporando cosas nuevas a las asignaturas. Y ahora me voy al chat y ya, si queréis, tenéis los micros abiertos, levantáis la mano y vamos viendo las dudas o las cuestiones que queráis. Me voy a mirar aquí. A ver. ¿A dónde me he quedado? Eduardo, sí. Ah, Francisco, ¿cómo se suscriben los alumnos al correo? Pues mira, es bastante sencillo. Cuando tú entras al correo, espera. Vamos a ver. Tú entras al bloque de correo. Yo también os recomiendo que al que le sature un poco el tema de los foros o de la suscripción del correo, dentro del Microsoft Outlook hay una opción para hacerse reglas. Y podéis crear una regla y que el correo que entre a la bandeja de entrada se vaya directamente a esa carpeta. Entonces, es más práctico que no. Yo entiendo que si te entran no sé cuántos mensajes, pues satura bastante. Bueno, pues cuando tú estás aquí, ¿vale? Tienes este es el correo, te vas a la opción preferencias y tienes desactivado siempre el ninguno y te vas a recibir copias de los mensajes en mi cuenta de correo personal. Y la cuenta que tienes tú establecida dentro del aula virtual, que suele ser la cuenta de URJC, o debería de ser, te llega una alerta, ¿vale? Te llega una alerta, no te llega el mensaje. Es importante saber que no puedes responder al correo desde tu correo personal. Es una alerta en el que lees el mensaje, pero luego te tienes que ir al bloque de correo para responder. Vale. Más. Marta, sobre si es mejor en Blackboard o en Teams, yo eso ya os digo que es un poco a gusto del consumidor. En grados semipresenciales es obligatorio Blackboard, eso es así, y grabarlo. Pero en esta situación, en remoto, es una esa voluntad del profesor hacerlo en Teams o hacerlo en Blackboard, como os sintáis más cómodos. Lo único que tenéis que saber que sí. Queréis alertarles de una sesión en Teams, lo tenéis que poner vosotros en el calendario, si queréis darles el aviso. Y cuando creéis la sesión de Blackboard, se crea automáticamente la entrada en el calendario. Guiomar, problema con la vida. Uf, ya, pues ese problema tú lo tienes hace mucho. Claro. Vale.
Claro, eso es lo que está diciendo Mario. Probablemente alguna de las fórmulas que os van a contar para la grabación a lo mejor te resultan más prácticas. Ya sé yo que tú llevas con ese problema mucho tiempo. Claro. Vale, pues ahí te puedo ayudar poco. A ver. Bien. Sí. Sí, Stream es la aplicación, además, como nos dice Victoria, es la aplicación donde se suben los... perdonad, no se oye a nadie porque yo lo que estoy es leyendo el chat ahora mismo, ¿vale? Por eso no se oye. Ahora cuando termine con el chat. En Stream es donde se dejan las grabaciones precisamente de Teams, por ejemplo. Eso es. Ah, ¿te ha gustado el taller de evaluación, Florencia? Pues... Está muy bien, da mucho trabajo, pero está muy bien. Es muy práctico y a los alumnos... ¡No te oigo! No tienes audio. Es que yo planteaba la revisión por pares en la clase o unas horas antes, un día antes de la clase, les mandaba el mail a cada grupo diciendo a ti te toca corregir esto y vamos, ha sido un trabajo de locos. No, no sabía que estaba esa posibilidad. Y además, a ver, el taller no es complejo. Asusta porque cuando entras es evaluación, reevaluación, tal. Es como fases. Pero realmente son cuatro fases. Que suban, que ellos les asignes tú cada uno el trabajo que van a hacer, que evalúen y que tú evalúes, les evalúes a ellos. Ya está. Y además luego se te queda reflejado de una manera súper clara en la tabla las evaluaciones que han obtenido cada uno de ellos. Entonces, y se te va a ir al calificador, con lo cual, vamos, sí. Vamos, a mí me parece una herramienta muy buena, muy práctica. Y cuando le coges el tranquillo, sobre todo el primer año, la primera vez que lo utilizas puede tener su dificultad, pero vamos, yo la recomiendo. Pues la verdad es que por lo que planteaste parece muy práctico, porque eso de estar mandando a cada grupo, ver a quién se lo mandaste, quién te contestó y tal, me volvía loca. Pero lo que me está pasando, no sé si al resto, es que estoy intentando incorporar tantas cosas nuevas o darle forma a esas cosas tal, que tengo ansiedad. No sé el resto, pero... Yo creo que... Pero bueno, esto es una reflexión personal, que no podemos acometer todo a la vez. Quiero decir, podemos adaptar lo que sea adaptable y hay herramientas que nos van a ayudar a adaptar ciertas cosas que hacíamos en presencial, pero que otras van a tener que ir adaptándose poco a poco porque es desbordante. Yo lo siento igual de desbordante. O sea, porque además, mira, yo que parto de la experiencia de semipresencial y lo sabes, es que hay mucha diferencia de volumen de alumnado. Cuando en semi tenemos 50 y en presencial tenemos 100. Entonces, ahí está lo que marca la diferencia muchas veces y lo que hemos hablado otras ocasiones, que es un tipo de alumnado distinto. Y ahí, pues, es un escalón, ¿no? Hay un escalón en lo que estamos haciendo. A ver, que sigo con el chat. Ya, Flor, sí, ya lo sé. Es que está bloqueado la asignatura. Sí, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. No sé el motivo, quiero decir, no sé por qué se ha quedado así, porque yo creo que es la primera vez. No lo he preguntado, pero sí, yo me di cuenta que ya no podemos hacer nada. Eso es. Yo lo que pasa que sí me han entrado algunos correos de alumnos que te piden, te fijé y tal, y les escribo por su correo. Lo que sí puedes hacer es mirar su correo en el listado de alumnos y escribirles por el correo personal de la UROJC. Vale. A ver, ¿había alguien que había levantado la mano aquí? Ricardo. Sí. Hola. Buenos días. No es sobre algo que has comentado, pero es otro tema. Es saber si los alumnos pueden tener acceso como invitados a la asignatura, porque hay algunos que están con cambio de turno, que les han asignado el cambio de turno, pero no tienen todavía activo el aula virtual. Sí. Pues hay una fórmula. Yo, mira, te lo dejo más sencillo, que lo más sencillo que se me puede ocurrir. Ayer el director de TI dio en el help de ayuda, el espacio de colaboración para docentes en el que estáis todos, dio la fórmula de cómo invitar. Exactamente, no sé si, o sea, yo hace mucho tiempo que no lo utilizo, ¿vale? Porque antes estaba como limitado a que se diera permiso y tal, y él lo puso de una fórmula bastante sencilla. Entonces, ahí tienes la explicación, porque es en una opción de matriculación manual, tienes que ir a los ajustes de la asignatura, pero por lo que les puso, ¿vale? Sí está disponible. Entonces, dio la explicación, ya te digo, es de ayer el mensaje, de ayer por la noche, vale, de Antonio Sanz.
y ahí explica cómo se puede hacerlo de invitado, que a lo mejor soluciona los problemas de los alumnos que están con la matrícula ahora mismo sin funcionar. Sí que sé, por ejemplo, para las reuniones de Teams es posible que sí que enviándoles el enlace que se genera, si puedan acceder sin mayor problema, porque sabéis que ha habido un cambio en los nodos de los alumnos, que ahora ha cambiado porque el año pasado tenían problemas, pero ahora sí eso está funcionando. Lo que pasa que en aula como invitado lo que no podrá hacer, no te podrá hacer ninguna entrega ni nada, solamente podrá visualizar. De acuerdo, eso es muy bien. Vale. Gracias. Nada. Más, a ver. Yo creo que, no sé si me he dejado alguna consulta por aquí, yo creo que no. Vale, me parece que no. ¿Más? Y yo he corrido muchísimo dejando para dejaros un montón de rato. No hay dudas, ninguna. Venga, Flores. ¿Perdón? Vale, la pregunta... ¿puedo yo? ¿O... ¿Sí? Es que no sé... no sé quién eres. Si levantas la mano. No, tú a ti tú sí estás, pero quien ha hablado, si levantas la mano, así le tengo fichado. Ah, Luis, vale, pues ahora en cuanto hable Florencia. Vale, una pregunta. Todos los cursos estos que yo estoy inscrita en el aula virtual, el contenido está dentro de la parte de formación, ¿no? Porque a mí me van desapareciendo y yo muchas veces volví a consultarlos. Entonces, ¿el contenido completo lo encuentro en formación o solamente cuando... Los cursos, ¿sabes? Que te va quedando el curso cuando es una asignatura, cuando te ponen una asignatura, te queda en la parte de abajo, ¿vale? Durante un tiempo. Si has estado en el de Flipped, sabes que tienes el curso ahí abajo. Y luego dentro de materiales autoformativos te lleva al contenido que está desarrollado. Es decir, que ahí puedes volver a ver lo que sea. Lo que se incorpora dentro de cursos descatalogados del material formativo, si no me falla la memoria, es lo que se hace en material multimedia. ¿Sabes? O sea, el contenido que está ahí para que podáis acceder a él, que está en Atavis. Entonces, si pinchas en cada uno de ellos, los puedes ver. Sí, o sea, básicamente es para el curso avanzado Moodle que me desapareció y yo lo consultaba mucho, entonces vale. Es para saber dónde veo el contenido. El curso avanzado de Moodle, mira, yo además está estructurado porque como hay mucho material en el curso avanzado de Moodle, porque son muchos, tienes por una parte los vídeos que están siempre en YouTube y en TV o RJC, ¿vale? Los vídeos están ahí siempre, esos siempre se incluyen ahí. Y luego... Lo estoy mirando justo para confirmártelo. Esos materiales en Atavis los tienes en materiales autoformativos, además clasificados, que vienen por pildoritas, ¿sabes? Vale, ¿cómo llego hasta ahí? Perdón. Mira, voy a ver si soy capaz de dar... Ah, aquí está. Vale. Ah. Ahora os lo. Mira, por ejemplo, voy a compartiros esta página. A ver. Aquí. Mira, si veis aquí, ¿vale? Cuando pincháis en materiales autoformativos, hay cada uno de los contenidos que están. ¿Vale? Por ejemplo, talleres. Mira, Florencia. Si pinchas en saber más, te vas al material en Atavis donde te explica cómo construir el taller, las estrategias, te coge capturas de los vídeos que te digo que están subidos. Mira. Perfecto. Voy a hacer una cosa. Os voy a pasar el enlace por el chat, ¿vale? Donde, el genérico. Ah, aquí. Y a partir de aquí. Ahí tenéis todos esos. ¿Vale? Ya lo tenéis ahí en el chat.